septiembre 398, Charlie Juliet. Pidiendo permiso para vuelo directo, San Juan o Paloca. Autorizado, que tenga buen vuelo. Gracias. La compañía de hipotecas se alegrará mucho. Depositaremos el dinero en tu cuenta. Muy bien. Tengo otro trabajo para ti. Es un asunto en Haití. ¿En Haití? No lo sé, Joey. Creo que paso esta vez. Los embargos ya perdieron su encanto para mí. Hola, Dan. ¿Qué quieres, Tony? Necesito tu ayuda. No lo creo posible. Escúchame. ¿Cómo tú me ayudaste a mí después del accidente? ¿Se te ocurrió pensar cómo me sentí? Me lo preguntaste. Mark era mi mejor amigo. Y tú eras como un padre para mí. Tú testificaste contra mí, Tony. No he vuelto a tener un trabajo legítimo como piloto. Solo te importó echarme la culpa. Tú estabas en el asiento del piloto, Dan. Eras el piloto comandante. Esa no es toda la verdad y tú lo sabes. ¿Qué quieres que diga? Perder a un hijo tiene su efecto en el padre. ¿Qué quieres? Es Ann. Está en problemas. Su grupo de misioneros se retiró de un pueblito en Colombia, pero ella se negó a irse. Los narcoterroristas relacionados con Al Qaeda controlan toda esa área. Es peligroso, Dan. Es muy peligroso. Hablé con ella por radio. Le imploré que se fuera. No puedo perder a otro hijo. Bien, ¿qué quieres que haga al respecto? Ella te hará caso, Dan. Ella te amaba. Eso fue hace 4 años. No hemos hablado desde entonces. Inténtalo. No querrá escucharme. Lo siento. Decidan a cultivar mi coca. Esos son mis términos. Esta gente le obedece a un poder más alto que usted. ¿Un poder más alto? Yo también le obedezco a un alto poder. Ellos me obedecerán a mí. No les ha traído suficientes miserias. Usted les ha llenado la mente de fantasías acerca del cielo y el infierno. Tal vez sería mejor para ellos que usted se fuera. Si tuviera decencia, les regresaría a esos hombres a su familia y nos dejaría en paz. ¿Decencia? No me haga reír. Empiezo a perder mi paciencia con usted. Este pueblo cultivará mis siembras. No, sí, no.
¡Vámonos! Sí, nos vamos ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, andando! ¡Vamos! No puedo perder a otro hijo. Ella te escuchará, Dan. Ella te amaba. Inténtalo. Me alegra que te decidieras a llamar. Me sorprendiste. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Tú sabes qué. ¿Qué es esto? Mi equipaje. Iré contigo. No, no, no irás. Acepté ir a buscarla y traerla de vuelta, pero contigo no. Yo sé dónde está. Yo sé leer los mapas. No me ayudarás en la selva en una silla de ruedas. Encuéntrala y tráela de vuelta. Y el avión será tuyo. Gracias. Tony, no quería nada a cambio, pero... gracias. ¿Puede darme una información? Yo, señor. ¿Con quién puedo hablar para llenar de combustible mi avión allá? Yo vendo el mejor de la selva. Bien. ¿Puedes llenarlo de clase A? Sí, sí. ¿A dónde irá el señor? Justo aquí. Alto riesgo. No es buen lugar, señor. Allí hay problemas. El general Salazar es el jefe local. Obliga a todos a cultivar sus drogas. No es bueno. Se viven momentos muy malos. ¿Aquí se come? Sí, tenemos a la mejor cocinera de Santa Rita. ¡Mi esposa! ¡Venga! Permiso. Buen provecho. Oí que se dirige hacia Alto Risco. Sí, así es. ¡Excelente! Es
Es una bendición. ¿Por qué? Iré con usted. No, señor. Lo siento. Mil perdones. Soy Mateo Barrero. El doctor Mateo Néstor Palacio Lugo Abraham Concepción II. ¿Qué nombre tan largo? Yo soy Dan. Bueno, aquí usamos tanto los apellidos de nuestro padre como los de nuestra madre. Pero en mi caso, los de mis dos padres también. Fascinante. Como verás, soy doctor en medicina. Bien, no puedo llevar a nadie, pero me dio gusto conocerlo, doctor. Necesitará compañía. Es difícil encontrar la aldea. Yo conozco bien Alto Risco. ¿Ha estado allí? Sí. Es mi trabajo. Voy a todos los pueblos. ¿Qué tal la pista de aterrizaje? ¿Este pasto? Allí hay otro médico. Es una misionera. Una mujer. ¿Usted la conoce, Ann Williams? Annie. Sí, fuimos juntos a la universidad. ¡Qué bien! Llegó la carga. Trae suministros médicos y equipos. Abriremos un nuevo hospital para la región. Será una bendición para todos. Sí. Y usted podría ser una bendición para mí y para Alto Risco. ¿Yo? ¿Usted es Jim, el piloto? Mucho gusto. Hola, soy Esperanza. Y es Mónica y él es Al. Parece que llegó todo, ¿verdad? Fue un placer, doctor. ¿Es su avión? Algo así. Es bello. Gracias. Jim Butler. ¿Qué tal? Dan Hogan. ¿A dónde va? Alto Risco. ¿Ha aterrizado allí? No, pero lo he sobrevolado. Es un pequeño punto en medio de la selva, ¿verdad? Es lo que dicen. ¡Jim! ¡Doctor! ¿Cómo está? Me alegra verlo. ¡Qué alegría! Oiga, le trajimos provisiones. ¿Dónde está el helicóptero? Fuera de servicio. ¿Cómo llevaré la carga? Pues le pedí a Dan que me llevara. Se lo habría pedido a Jim, pero su avión es muy grande para esa pista, ¿no? Bien, pues no hay alternativa. El doctor le mostrará el camino. Gracias. Y Dan, cuando regrese, necesitamos un piloto para una buena causa. Bien, ya tengo una causa. Doctor. Jim. Me alegro verlo. Al amanecer. Con esta vida. ¿Qué es? Bueno, equipos médicos para la aldea de Annie. Equipos médicos de regalo. Es la operación Navidad del niño. Son obsequios para los niños, ¿no? Ahora soy Santa Claus. Carguemos y despeguemos, ¿sí? Vamos. Coloque los flejes y las mangas. Estos cargamentos a los aldeanos. No lo sabía. Pero oré y Dios fue muy fiel. Usted es un regalo del cielo, Daniel, ¿sabe? Dios lo envió y será recompensado por su bondad. Mi amigo, cuando vea a los niños con esos obsequios al abrir esas cajas, Dios recompensará su generosidad. Mateo, ¿quieres saber cómo honrar mi generosidad? Por supuesto. Lo que usted diga, Dan. Lo que sea, me hará feliz a mí. Bien, silencio. ¡Soy dichoso! Dan, confiemos en ese Dios de arriba. El Dios de arriba. ¡No! ¡Oh, no! Oh, ¿dónde es arriba? Dígame. Ya entiendo. ¿Mm? No. ¡Alto, alto! ¿Le está gusta bien, esto? ¿Eh? ¿Le gusta? Oh, ¡no! ¡No! Oh. Oh. Muy bien. Ya entendí. ¿Sí? Sí, eso fue muy gracioso. ¿Y el mapa?
¿Qué es ese humo? Es Salazar. Es un rufián. Tiene su propio ejército y aterroriza a todo el mundo. Él controla todos los pueblos de la región. Es difícil amar a ese enemigo, ¿sabe? ¿Por qué sigue viniendo? Hay lugares mucho más seguros para su trabajo misionero. Escuche, Daniel, mi seguridad no es importante. No hay mejor lugar que estar en el centro de la voluntad de Dios. Así que solo es mejor estar en su presencia. Ah, espere, mire allí. Aquí es, llegamos. ¿Le llama pista de aterrizaje a eso? Él nos trajo hasta aquí a salvo. No tan rápido, estamos en el aire. Veamos si puedo aterrizar aquí. Eso es. ¡Gente! ¡Gente! ¡Es Mateo! ¡Mateo! ¡Gente! ¡Mateo! ¡Hola! ¡Mateo! ¡Miren lo que les traje! Gracias por informarme. Vamos a ver quién los trajo. ¡Mateo! ¡Ani! Gracias a Dios. ¿Cuánto me alegra verte? Me alegra verte también. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Pues Salazar quemó la iglesia y la clínica y se llevó a los jóvenes a sus siembras. ¿Y por qué no nos llamaste? Porque él destruyó la radio. Todo estará bien, ¿eh? Dan. Tú eres la última persona que esperaría ver. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscarte. Mi papá te envió, ¿no es así? Él me pidió que te encontrara y te llevara. Yo le dije que no me iría. Aunque te haya enviado, no me iré. ¿Qué estás haciendo? Esto es una locura. Mira a tu alrededor. Yo soy una doctora. Esta gente me necesita. Tengo un compromiso con ellos, aunque no haya seguridad. Lo entiendo, pero evacuaron a los demás misioneros por una buena razón. Porque es peligroso, ¿sabes? Sí, lo es. Y con ese avión aquí, Salazar tiene una razón para volver. Sí. Así que descargaremos y nos iremos ahora mismo. Sin mí. Ani, estás en el medio de una guerra. ¿No lo entiendes? Estoy aquí. Yo soy la última salida. Dan, no abandonaré a estas personas. Ani, no queda tiempo. Regresaremos. No te suicidarás delante de mí. Hola.
Lo siento, me protege mucho. Muy bien, déjame ver. Sigue el dedo con los ojos. Ya basta, me estás mareando. ¿Cómo está el paciente, doctora? Creo que se salvará. Bien, y le tengo buenas noticias, ¿eh? El jefe lo perdona. ¿Me perdona? ¿Por qué? Por obligarlo a golpearlo con su mazo. Qué generoso es. Ya le expliqué al jefe quién eres y quiere pedirte que lo perdones. No, no, está bien, olvídenlo. Ve y deja que se disculpe. ¿Por qué el jefe no viene aquí? Sucedió en público. La disculpa debe ser pública, es la tradición. No, 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 por nada del mundo lo haré. Aquí está. Hola, jefe. Hemos perdido a demasiados hombres a causa de la violencia. Reconozco que al principio te había visto como a una persona violenta, pero estaba equivocado. Ahora te veo como a un amigo y te suplico que me perdones. El jefe es un hombre pacífico y bueno. Él está en contra de la violencia y lo malo. Él te ve como un amigo y quiere que lo perdones por haberte visto con los ojos de la oscuridad. Acepto su disculpa, jefe. Tú también fallaste. Tú me forzaste. Y tienes que disculparte. Es la tradición. Un momento. Él me golpeó en la cabeza con un bate. Dile que no. Él. Él le pide que también lo perdone. Porque él es muy brusco y salvaje. Sí. ¿Y ahora qué? El jefe acepta sus disculpas. ¿Me perdona? Yo quería disculparme. Claro que sí. Y el jefe tiene un regalo para ti. ¿Un regalo? No necesito nada. Ben, no, tiene que aceptar el regalo. No lo necesito, sí. ¿Saben? Yo. Sí, ya sé, entiendo la tradición, sí. ¿Qué es esto, Annie? ¿Pollo? Algo así. ¿Es pollo? Serpiente. Serpientes. A ese niño. Es Raimundo. Él no habla. Su padre murió cuando Salazar explotó la clínica. Días después, su madre pisó una mina de tierra. Traté de salvarla, pero... ¿Una mina? Salazar minó el campo. Disculpa.
Mateo, ¿tienes un dulce? Claro que sí. ¿Sabes? Esa canción la compuso un ex traficante de esclavos, John Newton. Un hombre vil cuya vida fue transformada por Dios. Y Dios le puso en el corazón esa bella música. Gracias. Minarían una iglesia. Para alejarnos. No entienden que Dios está en el corazón, no en un edificio. ¿Por qué estás en este lugar que Dios olvidó? Dios no lo olvidó. Siento que papá te haya enviado. ¿Por qué te fuiste? Dios me llamó. Tú huiste, es la verdad. No es cierto. Sí, es cierto. No lo es. Después del accidente, cada uno tomó su camino. Todo cambió, tienes razón. Así es, aquello hizo que me preguntara muchas cosas. ¿Y esta es la respuesta? Encontré la respuesta en el amor de Dios y su perdón. ¿Cómo tener fe en algo que no puedes ver? Dime. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Y tú crees eso? Sí, lo creo. Dan, tú tienes fe en que el aire que pasa sobre tu avión creará una fuerza que te hará volar. Tú tienes fe en algo que no ves. Tal vez sí. García llamando a la base. García llamando a la base, cambio. Aquí base, cambio. Localizamos el avión, cambio. Quédense ahí. ¡Ay, mira qué emocionante, ¿eh? De niños de todas partes del mundo. Aquí tenemos una para un niño, otra para un niño, aquí otra para una señorita, otra para acá, ¿eh? Y esta para la chiquitina. Ten esto, aquí está. A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Vamos a ver, a usted, esta. No, 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 esta es para la niña. No, no, no. No, no, no. Joven, y ahora que todos tenemos nuestras cajas, vamos a... ¡Ah, miren lo que apareció aquí! Ahora vamos a aprender cómo cepillarnos juntos, todos. ¡Vamos! A ver, vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con los dientes de arriba. De arriba para abajo. De arriba para abajo. De arriba para... Pero eso no es un peine. Por favor, ¿eh? ¡Ah! Con permiso. Te atrapé. Así no se hace. Muéstrales. Muéstrales cómo se hace. La manera correcta. ¡Ah! Él sí sabe. Dan, haces reír a los niños. Es maravilloso. ¿Y qué hay de él? Ve con él. Ser querido. Alguien sin quien no puedes vivir. Pero nos tenemos que limpiar los dientes así. ¡Muchos miren, regalos! ¡Miren quién está aquí! ¿Eh? Muy bien. Pero
ahora siento que tengo un hermano en ti. Espero que te gusten estos regalos. Jesús te ama y yo también. Iré a ver el avión. ¿Quieres pasear? Sí. Annie, tienes que entenderlo. Podrías morir si te quedas aquí. Tú y tu gente. Lo sé, y cada vez es más peligroso. Pensé irme a otra aldea, pero la más cercana está a 10 kilómetros por la montaña y pasar con todos por el área de Salazar. Oye, vamos en el avión. Ahora. Podemos llevar a los niños y a algunas mujeres. ¿Algunas mujeres? ¿Y qué hay de las que se queden? Todas es imposible. Enviaremos un helicóptero para las demás. Eso podría ser, Dan, pero no me iré hasta que todos estén a salvo. Jamás cambiarás, ¿eh? Vamos, hombres. ¿Dónde está? El avión está aquí, deprisa, rápido. Andando. Está ahí. Vamos. No se preocupen. Si vieron el avión, ya deben estar buscándome. Tenemos que regresar al pueblo. Los veré en el pueblo. ¿A dónde vas? A ver el avión. Cuídala. ¿Todo bien? ¿Todos están bien? Sí, estoy bien. ¿Todos? Todos están bien. Tienes razón, Dan. Tenemos que irnos de este lugar. Hablaré con el jefe, Juan. El jefe. ¿Por qué demora tanto? Dan, cálmate. El jefe tomará la decisión correcta. Le pido a Dios que le dé sabiduría. Sí, mi general. Estamos en el avión. Todo está bajo control. Quédese aquí. Ya voy. Ya lo decidió, nos iremos. Ese sí es un jefe. Todo el pueblo se irá.
Es ridículo. No cabe tanta gente en el avión. Podremos si sacas los asientos. Tendremos sobrepeso. Jamás alzaremos vuelo. No dejaré a nadie aquí. Yo no te puedo dejar aquí. Está decidido. Nos iremos todos. Debes tener fe, Dan. Se requiere más que fe. Hay dos soldados vigilando el avión, ¿sabes? Sé lo que se siente, amigo. Hola. Vengo en son de paz. No te haré daño, ¿eh? Quieto ahí, no se mueva. Dije que no le haría daño, pero no dije nada de ti. Así es. ¿Cuántos aldeanos hay? 25, sin incluirnos a nosotros. Necesito saber cuánto pesan. ¿Yo puedo averiguarlo? Ah, muy bien. Bien hecho, amigo. Ahora cabrá todo el mundo. ¡Qué bien! ¡Ahora yo! ¡A mí! ¿Están listos? Sí, casi. No puedo creer que nos llevemos a todos. Sí, 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 sí. Tendremos sobrepeso. Tenemos que irnos ya. Eres la respuesta a mis oraciones. ¿Qué? Jamás pensaste que te diría eso, ¿eh? ¡Quédate quieto! ¡No te muevas! Raimundo, no te muevas. Quédate allí. Yo iré por ti. Con cuidado. No te muevas. Ya estoy llegando. Ten calma. Ya estoy llegando. Muy bien. Ven aquí. ¿Estás bien? ¿Ah? Agárrate con fuerza. Cuidado, señor, por favor. Bien. ¡Ah! ¡Bendito sea Dios! Pastor que cuida un rebaño de 100 ovejas, y cuando una se aleja y se mete en problemas, dime tú qué crees que hará. No lo sé. Dan, ¿qué harías tú si una de tus ovejas se aleja de ti? A ver. No lo sé, Mateo. Creo que la olvidaría. Ah, pero por fortuna, Dios jamás nos olvida. Jesús buscaría hasta encontrar a la oveja perdida y la regresaría al rebaño. Tú eres una gran bendición, amigo. Como el buen pastor, rescataste a una oveja perdida. Yeah.
¿Qué haces? Saco combustible. Eso lo puedo ver. ¿Por qué? Para quitar peso. Espero que no saques mucho. Yo también. ¿Te preocupa que no podamos lograrlo? Tenemos 360 kilos de sobrepeso. ¿Y qué? Este avión es grande. Es mucho peso. La última vez que piloté con sobrepeso, me estrellé. Y se mató a mi mejor amigo, el hermano de Annie. Lo siento mucho. Yo también. Está claro, mi amigo, que el Señor los reunió aquí. Por alguna razón. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Quién le hizo esto a mi avión? No lo sé, señor. Yo lo estaba esperando usted allá. ¿Dónde están los guardias? Deberían estar aquí. No sé qué ocurre. ¡Encuéntranlos! Ir donde Salazar y decirle, danos nuestro avión. No. Yo soy el cínico aquí, ¿sabes? Yo solo... Oye, tengo una idea. Ya regreso. ¿A dónde vas? Manténlos callados. Piense en eso.
vez sea cuestión de física. ¿Y Mateo? ¿Qué hay de Mateo? Lo vi saltar del jeep. Después no sé. ¿Te hirieron? No es nada, estaré bien. Con cuidado, con cuidado. Oye, ¿cómo estás? Bien. Estaré bien cuando lleguemos. Debemos estar por llegar a Santa Rita. Aquí estamos como sardinas en lata. ¿Quién viene contigo? Toda la aldea. ¿Toda la aldea? ¿Cómo pudiste despegar? Hay dos versiones diferentes al respecto. Y necesitamos una ambulancia. De acuerdo. Ya casi llegamos. ¿Cómo estás? Hola. Estoy bien. Muchas gracias. Debes descansar. Estos idiotas no pueden encontrar a un hombre.
¿Estás bien? Sí. No, no en realidad. Oye, lo hiciste muy bien. Tengo que irme. ¿A dónde? Hay una oveja perdida. Han dicho que pudieron matarlo. Sí, puede ser. ¿Y por qué quieres volver? ¿Y si estuviera vivo? Oh. ¿Tienes algún plan? Sí, iré a alto riesgo, buscaré a Mateo y volveré. Es sencillo. Cuenta conmigo. Sí. ¿Cuándo repararon esto? Aún no. Ah, qué bien. Bien, explícame qué vamos a hacer ahora. Volaremos bajo y trataremos de verlo. Manos a la obra. Si lo encontramos, ¿cómo lo sacaremos? Aún no estoy seguro, ¿sabes? Debe ser de los niños que hacían sus deberes la noche anterior. No, los hacía camino a la escuela. ¿Qué es eso? ¿Esto? Mis deberes. No está aquí. Vámonos. ¿Bien, amigo? Trataba de ocultarme. Funcionó. No pudieron encontrarme.
Jim, te necesitamos ahora, ya. Ya estoy en camino. Dios jamás me ha fallado, ¿sabes? Él me salvó de mis enemigos. Así es. ¿Sabes? Ahora, tus fuerzas. Creo que es hora de irme a casa. Sí. Es por eso que regresé. No, mi casa está con el Señor. Creo que es su voluntad que vaya ahora. No hay lugar mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios. A menos que sea en su presencia. Cielo en su plan de vuelo, mucho tiempo atrás. Ahora está allá. Pero, ¿cómo pudo estar tan seguro? Los cristianos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Allí dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa promesa le dio paz a Mateo. Quiero tener esa paz, esa confianza. ¿Sabes, Dan? Soy hijo de un predicador y creía que mi camino al cielo era gratis. Pero todo el tiempo estuve en la dirección equivocada. Lo difícil fue entender que estaba perdido. Y cuando ocurrió la idea de pasar la eternidad en el infierno, me aterró. Jesús vino para darnos vida en abundancia. Él vino, sangró, murió en la cruz y se levantó de la muerte. Y derramó su sangre por mis pecados, por todos los pecados. Y cuando entendí eso, me sorprendió esa clase de amor. Así que le pedí al Señor que me perdonara y que me aceptara bajo su gracia. Y ahora soy salvo. Aún no sé ¿cómo? No importa. Solo ora. ¿Orar? ¿Yo? No sé ni cómo empezar.
¿Orar? Solo es hablarle a Dios. Las palabras no son tan importantes como la actitud del corazón. Amado Dios, he estado perdido por mucho tiempo. Demasiado. Como una oveja. Perdóname, Señor, por mi vida. Todo lo que he hecho. Mis pecados. Acéptame, Señor, ahora que te entrego mi vida. En el nombre de Jesucristo. Déjame caminar en su senda. Lo lograste. ¿Y Mateo? No lo logró. No sé cómo lo tomará Annie. Dan, yo no sabía que sucedería todo esto. Nadie lo podía saber. Doy gracias porque te encuentres bien. Y por traerme a mi hija. Me alegra que estés aquí. Ella te necesita. Cambiemos la venda y saquemos el catéter. Te irás en la mañana. Gracias. Mientras tanto, creo que hay alguien que te quiere ver. Ann. Papá. ¿Estás aquí? No lo puedo creer. Bien, yo... Debí venir mucho antes. Debí haber salido de allá cuando tú querías. Lo siento. Debí escucharte. Si algo les ocurrió a Dani y a Mateo, es culpa mía. No. Hiciste lo que creíste que era mejor. Tienes que dejar de echarte la culpa. Yo lo he hecho desde el accidente. Y eso casi nos destruye. Si no hubieras enviado a Dan, ¿qué habría pasado? Dan te ama. Sabía que cuidaría de ti. Él nos rescató a todos, a toda la aldea. ¿Cuántas cosas han pasado? Mi buen amigo Mateo, él se quedó. Él arriesgó su vida. Dan fue a tratar de encontrarlo. Lo sé. Dan regresó. Y él quiere verte. Dan, Mateo, ¿lo encontraste? Lo encontramos. Lo hirieron. Al correr. Lo siento, cariño. Murió en mis brazos. ¿Pero cómo? Dijo que era hora de irse a casa. Lo que pasó aquí en estos últimos días ejemplifica que no hay el mayor amor que ese que hace que un amigo entregue su vida por un amigo. La Biblia nos dice que todo hombre tiene una cita con la muerte y que después viene el juicio. Bien, Mateo mantuvo su cita con la muerte y la eternidad. Ahora él disfruta de su recompensa con Dios en el cielo. Así que dedicaremos este hospital. Y lo hacemos en honor a nuestro gran amigo Mateo y por la gloria de nuestro gran Dios. Amén. 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 Amén.
Los estoy buscando. Tengo buenas noticias. Acabo de hablar con el senador Furman en Washington. Les regresarán su aldea pronto. El gobierno colombiano enviará tropas para rescatar a los hombres y eliminar a Salazar para siempre. ¡Ah, qué bien, papá! Y hay más. Reconstruiré la clínica. ¿En verdad? Y me quedaré. Para asegurar que se haga bien. Debí hacerlo hace tiempo. Debí hacer muchas cosas. Pero trataré de compensarle. A los dos. Gracias. Tony, gracias. Gracias. Ahora debo ver al doctor Paul. Los veré más tarde. ¿Sí? Jamás pensé verlos como amigos de nuevo. Eso podría ser un milagro. Sí. Quiero hablar de algo contigo. ¿De qué? Te diré. Es algo que pasó en el helicóptero al regresar. No sé cómo decirlo, pero... ¿Recuerdas esa historia que Mateo me dijo acerca del buen pastor y la oveja perdida? Sí, la parábola. Bien, la oveja perdida era yo. Pero ya no estaré perdido nunca más. Oh, Dan. Él me encontró. Yo lo sabía, que algo había cambiado. Sí, la oferta de Jim sigue en pie. Y si estás de acuerdo, quisiera... quedarme. ¡Qué feliz estoy! He orado por esto los últimos 5 años. ¿Por mí? ¿Por 5 años? Por nosotros. Dan, jamás he dejado de amarte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. You reached out for me, I pushed you away. I was not willing to change. You tried to save me from myself, but I didn't care. And even when you were long gone, I was still in your prayers. Are you just a good Samaritan that lends a helping hand? A righteous friend and neighbor, or something more than that? Are you the answer to an unanswered prayer? Have I been entertaining an angel unaware? Are you the pillow where I lay my dreams, or are you just something I'm imagining? Your heart reflects a light from a much brighter place, and your love always leaves me in a higher state of grace. Are you just a good Samaritan that lends a helping hand? Righteous friend and neighbor, or something more than that? Are you the answer to an unanswered prayer? Have I been entertaining an angel unaware? Of all the things I'm thinking,
before, you're the highest on my list. But there's one thing I'd like to know, so please just tell me this. Are you just a good Samaritan that lends a helping hand? A righteous friend and neighbor, or something?